Finalmente se jugó el partido suspendido y River empató con Arsenal en Sarandí. Acá te dejamos la palabra de Gallardo y Leo Poncio. El desarrollo en general del partido fue en el primer tiempo bastante parejo, después en el segundo tiempo creo que empezamos a ganar espacio y terreno, un equipo que quería y el otro que intentaba con pelotazos jugarnos de contra. Tuvimos algunas situaciones, pero bueno, una cancha difícil, terreno pesado, nos costó un poquito y bueno, nada, hay que estar tranquilo, sumamos un punto, así que a pensar en lo que se viene el domingo. Y bueno, tal vez un poquito más de frescura a la hora de definir o llegar. Llegamos bien hasta tres cuartos de campo, un poquito fuera, hasta los últimos 20 metros llegamos bien y nos faltó un poquito de frescura para hacer un poquito más de daño. Pero bueno, era no, más allá de la bronca, ¿no?, que te queda de que lo podíamos haber ganado para seguir sumando a tres, yo creo que cuando haces un análisis un poquito más pensante, más frío, en una cancha difícil, con un equipo que achicó bien los espacios, que se resguardó bien atrás, se nos hizo un poquito más difícil, pero bueno, sumamos un punto y a pensar en lo que viene. Sí, yo creo que para rescatar y destaco el carácter del equipo, ¿no? Porque bueno, ya van dos veces que nos hacen, que nos convierten en un gol y rápidamente el equipo se repone y otra vez vuelve a tomar la rienda del partido. Yo creo que para ganarnos van a necesitar golpearnos varias veces porque el equipo muestra carácter, ¿no?, ante esas situaciones. Yo creo que va a ser esa situación, después de seis partidos volver al empate. Es una situación en la cual habíamos perdido, pero hay que ser realista en este torneo que es difícil. Los rivales ya nos entran a conocer, ya el punto es importante para ellos también, como se notó, así que bueno, a trabajar. Ser un poco más que lo que lograron ellos, porque nos apocaron un poco el partido, al hacer un poco más pausados, ¿no?, en eso por ahí nos entramos en una dinámica que a ellos les convenía, pero bueno, seguir trabajando.